yo sea cubana y nosotros seamos cubanos y estemos haciendo esta música, digo que es cubana, ¿no? Aunque tengan otras raíces, que vengan de otros lugares, pero bueno, tú escuchas el rock que hacemos nosotros, el género que hacemos nosotros, y siempre sale el pedacito, el puntico del detalle que somos cubanos. Surge de un deseo muy grande que yo tenía que hacer realidad. Estuve mucho tiempo en el equipo nacional de karate. Cuando me retiré del deporte, se me quedó como un hueco así, vacío, así. Y entonces me incliné a hacer música. Y la música que me gusta es el género esto que estoy haciendo, que es rock. Porque tiene que ver mucho con mi temperamento, con mi carácter. Pero no sabía tocar ningún instrumento, no sabía nada. Y empecé a estudiar bajo. Y de buena primera, que ya estaba dando las clases, hablé con Giovanni para hacer un grupo. Empezamos a componer y cada cual ponía un pedacito de su gusto. Y salió algo novedoso, porque es algo que aquí en Cuba no hay otro grupo igual y en el mundo hay muy pocos que se parezcan a Hipnosis. Porque este género mayoritariamente es de hombres y queríamos que vieran que las mujeres también podemos hacer este tipo de música sin dejar de ser femeninas, sin dejar de ser, no sé, presumidas. Creo que hemos implantado como una moda. Los rockeros cambiaron la manera de vestirse, sobre todo las muchachas. Se ven mucho más mujeres haciendo este género que antes no existía. Y es decir, que lo que hicimos fue algo novedoso porque impulsamos a la gente, sobre todo a las mujeres, a que también hicieran este tipo de música. Había muy pocas mujeres y ahora mismo ha crecido, no tanto como mujeres artistas, sino también como público. Esta es la Agencia Cubana de Rock. Yo empecé escuchando música a mediados de los 80. Eran otros tiempos. Ya hacer una banda ya era ya absurdo. Los conciertos, poder ir a lugares donde se tocaba, porque había muy, muy poco apoyo, casi ninguno. Las bandas hacían sus grupos, ¿no? Con instrumentos casi que los hacían hasta los mismos músicos. Y eran gente que tenía muchas ganas de hacer rock en Cuba. Gracias a esas bandas, todo ese trabajo, todo ese sacrificio que hubo que hacer en ese momento para hacer música rock en Cuba, es que existimos nosotros. Actualmente hay casi 100 bandas de rock activas en nuestro país. Un festival que se llama Festival Cuerda Viva y nosotros en ese festival tuvimos un premio que era la mejor banda Nobel del año. El premio venía con un disco incluido, que fue el disco que grabamos en Legren, y el disco viene con un videoclip. I am the chosen one. Ese videoclip tuvo 9 nominaciones en un programa que se llama Lucas, que es el que le da la promoción a todos los videoclips que se hacen en Cuba de todos los géneros. Y ese video nos fue el que nos lanzó para que la gente conociera más a Hipnosis como tal. En estos momentos estamos en la realización de un segundo disco con ellos.
En todos estos años hemos estado en casi todos los festivales, casi todos los eventos más importantes aquí en Cuba. Hemos compartido escenario con muchas bandas extranjeras que han venido a tocar aquí, bandas importantes, ha estado Sepultura aquí, ha estado Audioslave. Y hemos tenido la suerte de poder compartir, ya sea tocando en vivo, con la mayoría de todos los artistas que han venido que defienden este tipo de música. Podamos hacer alguna gira internacional. Esa es una de las cosas que queremos, ¿entiendes? Nos gustaría llevar la música de nosotros al mundo entero. Es un poco difícil, pero bueno, no lo vemos imposible y seguimos trabajando hasta que un día... Entonces, ¿qué podría decir con ustedes? Creo que nos han caído del cielo. Y darle las gracias. Gracias por haberme tenido en cuenta. Y que hayan abierto la buena cultura también para el género nosotros, el rock, que también es música, es arte, es cultura.